En esta oportunidad vamos a ver cómo el día de hoy cientos de vehículos, buses, camiones de carga se encuentran varados en el sector de Parotania, donde pues hoy la verdad que la situación es crítica para los choferes de estos vehículos. Al no haber comida, no hay agua, están pidiendo al gobierno pues que pueda dar solución a este reclamo del pueblo. Esto fue, es a la altura de Parotani, donde la carretera pues está totalmente cerrada. Vamos a ver pasajes de esta nota. Reiteramos, Radio Soberanía, la voz del cocalero boliviano. Estamos con las imágenes para poder tener informado a la población respecto al bloqueo nacional de caminos. Estos son los motorizados que están varados desde el día del comienzo del bloqueo. Continúan a la espera que se pueda levantar esta medida de presión. Son cientos de motorizados, en su mayoría flotas, transporte pesado. Podemos evidenciar que ya no hay pasajeros, seguro tomaron ya sus previsiones para continuar con su ruta, Adolfo. Buen día, Lander. Nuevamente estamos desde la ruta en el sector de Pirque Parutani. Ahora estamos en el sector de las movilidades, los viajeros, los camiones, los buses que están varados ya desde un inicio del bloqueo nacional de caminos aquí en este sector. Y nosotros de aquí también le hacemos llegar esta información, Lander. Perfecto, acá están cientos de motorizados, en su mayoría les decíamos de flotas, transporte interdepartamental de diferentes empresas que prestan servicio. Sin embargo, hoy se encuentran varados en este sector, no hay alimentos, no hay agua, etcétera. Vamos a conversar con ellos cuál es la situación que están atravesando acá, los choferes también internados en el interior del motorizado. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Desde cuándo está acá? Ya con eso son 3 días. ¿Cómo está? Sinceramente sin alimentos, como ves, sin bañarnos, sucios. ¿Cómo se está preocupando? Hay momentos que vienen, ¿no? Las señoras que vienen y están vendiendo un poco caro, ¿no? ¿Cómo cuánto está? Un pollito pequeñito así con un poco de esos 12, 15 pesos. Se boliviano. Ajá. Eso es. Sí, y eso en 3 días ya se está yendo y ¿cómo vamos a quedar nosotros? ¿Qué pide usted? No, de una vez que solucionen este problema, ¿no? Interno que tienen los políticos. Perfecto. ¿Dónde era su destino? A Cochabamba. Cochabamba. Un par de horas le restó para poder cruzar el tramo, sin embargo quedaron varados. Los transportistas tienen una necesidad enorme porque, como nosotros estamos mostrándoles las imágenes, los viajeros circulan por el sector a pie, hay algunos comerciantes que vienen a ofrecer sus productos, pero los choferes indican que los precios son sumamente elevados. Es por esa situación que ha pedido también que ellos sean atendidos y esperan una pronta solución para que ellos también puedan llegar hacia su destino para tener las mejores condiciones en cuestión de vida, etcétera, de lo que están afrontando en este momento. Adolfo, lo vemos ahí, comerciantes que también se están aproximando. Sí, los comerciantes también vienen, ¿no? Para que puedan los choferes también un poco alimentarse. No se puede vivir, estar varios días este bloqueo, dicen los manifestantes, que no hay un día exacto que pueda mencionarse que va a terminar, ¿no? Que se va a levantar. Hoy llegaron un par de sándwiches. Ahí estamos viendo nosotros. A ver, ahí está, en este momento, acá con los choferes, a ver si vamos a poder conversar. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Desde cuándo está parado por acá? Bueno, no quiero vertir declaraciones, somos los medios de comunicación que enfocamos. Bueno, decía uno de ellos que los productos o los alimentos que llegan a estas alturas son elevados y que ellos piden también a las autoridades competentes que puedan resolver inmediatamente los problemas para que el sector
ya no vaya a sufrir, porque ya están como 3 días en el medio de las serranías, etc. Que algunos comerciantes también dicen, no, no queremos que nos enfoquen, por favor. Bueno, respetamos esa decisión de cada uno. Sí, Lander, a esta hora de la mañana nosotros vamos a seguir continuando a ver hasta dónde podemos llegar con este recocido. Hay mayor cantidad de movilidades que son de carga pesada. Movilidades pequeños, me parece que tomaron rutas alternas para poder llegar a su destino, hacia Cochabamba o a otros sectores del país. Más facilidad de poder movilizarse las movilidades pequeñas, ¿no? Pero sin embargo, la de la carga pesada, sí o sí, tienen que hacer el recorrido por la ruta troncal, porque no hay otra ruta para ellos. Sin embargo, así está el panorama en este sector. Reiteramos, algunos que han parqueado sus motorizados en lugares más estratégicos, algunos que continúan en línea para continuar esperando esta solución para llegar hacia Cochabamba. Esto es el panorama. A ver si vamos a poder conversar. Los vemos a personas también descansando acá, postrados en este momento. A ver, vamos a ir con ellos. ¿Cuál es la posición? Acá, esperando. Los vemos. A ver cómo le va. Buenos días para todo el país. ¿Su nombre, por favor? Franklin, de La Paz, Franklin Rubén. ¿Desde cuándo están, viajeros? Desde el día martes. ¿Transportistas? Sí. ¿Desde el día martes? Martes. ¿Cómo se encuentra el sector transporte? Mal, pues, la preocupación de Estados, que ya está pasando ya los límites. Estamos súper mal, molestos contra el gobierno, no sé, estos masistas están peleando por el puesto del gobierno, pues, ambos. ¿Es que hay alimentos, algo? No, no hay nada, ves, que sin desayunar estamos ahorita. No hay agua, no hay nada. No hay nada. Y lo peor que todo, ¿cómo te vienen a deshacer para ese lugar? Mira, todos están llenando de piedra, no sé, después... ¿Son lugares a las rutas alternas que estaban tomando? Rutas alternas había. Con calma, y ahora ellos están buscando, se están protegiendo con eso, de que escasez de 10, escasez de las necesidades que uno tiene, y no, pues así nomás es una excusa para ellos. ¿Ustedes tuvieron algún acercamiento con el gobierno? No, nada. O sea, nuestros representantes no sé dónde estará, no sabemos nada. Aquí ¿Nadie estamos. Se ha pronunciado sobre ustedes? Nada, cero. Nadie vino aquí por lo menos a decirnos algo, nada, ni representantes del transporte, nada. ¿Defensor del pueblo? Nada, cero. No. Ellos están sentados pues, en su silla. Es nomás lo que saben, sentarse en su silla, desde ahí hablan, no ven la realidad aquí en el camino. No ven. ¿Con qué transporte entonces? Con camión. ¿Camión? Sí. ¿Con destino hacia? Hacia Cochabamba, Santa Cruz. Claro. Esto es el panorama. El transporte está varado. Cientos de camiones buscan los medios para llegar hacia su destino. Desde el día martes por la madrugada empezaron a vararse debido al bloqueo nacional de caminos. Sin embargo, han indicado que ni el gobierno ni la Defensoría del Pueblo se ha percatado por este sector porque no tienen agua, no tienen comida. Si es que los alimentos llegan, es con pesos elevados. Hace rato conversamos también con otro de los transportistas que estaba en la parte de abajo, que se dirigía hacia Cochabamba. También ha indicado sus preocupaciones. Acá continúan. Algunos calentando el motor, etc. Son cientos de camiones. Aunque el sector transporte pesado dijo que ellos pueden obtener con facilidad diésel, etcétera, y que simplemente es una excusa. En tema de alimentos, el sector transporte dice que no hay elevación de precios. Sin embargo, nosotros como medio de comunicación nos constatamos de la elevación de precios en el arroz, en todo lo que vienen productos del exterior como importación. Y lo propio, la canasta familiar, los artículos de primera necesidad han ido incrementando el precio aceleradamente en las últimas jornadas. Y esto es el pedido de la población que ahora ha tomado las calles para que el gobierno pueda resolver estos problemas. Desde